got it by now. Listen to me. Bring it in. If you are alive, I know you ain't reached your best yet. You got more. ¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo. La previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. ¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes. Y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. Ya estamos en los octavos de final de esta fascinante Copa Libertadores. Primer partido de esta instancia. Olimpia de Paraguay se enfrenta contra Racing. Señores, y en este partido día de los octavos de la Copa Libertadores, siempre saltan las sorpresas, ¿eh? Acá han caído muchos equipos grandes, por eso hay que tener precaución, no confiarse, porque puede haber sorpresas. González. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se les acaba de escapar la pelota. Mena. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. Bueno, señor. A ver quién lo para, ¿eh? 11 goles en la liga, es el máximo goleador y estoy seguro que con el olfato y el buen andar que tiene, hoy volverá a marcar. ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! ¡Con esto se abrió el marcador! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. González. Nico Domingo. Hay manera de regalar la pelota. Matías Rojas. Augusto Solari. Ahí se le fue la bocha. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Iván Torres. Jorge Arias. Ahí se viene, lo va a tener. Cuidado que puede terminar en gol. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Chelo Díaz. Ahí la tiene y es clara. Esa fue buena. González. ¿Será que se viene el gol ahora? Aleja la pelota de su portería. Darío Svitanić. Sin problemas para llegar a esa pelota. Han regalado la pelota. Matías Rojas. Rojas. Han cedido la posesión. González. Venían bien y la han perdido.
Augusto Solari. ¿Quién llegará a patear este tiro libre para la Academia? Ahí se ve el centro. Tapó bien la defensa. Benítez. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Chelo Díaz. Iván Pilludo. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Se equivoca, va la entrega. Rojas. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Nico Domingo. Rojas. Esa pelota es buena, cuidado. Llega muy bien a reventarla. Héctor Fertoli. Necesita compañía, lo presionan. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡López! ¡Gol! Se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Es un genio pasando la pelota. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado, simplemente. Ya están viendo el botón de pánico. Estos muchachos están levantando pelotas gratis al área. Así no se juega. Dénsele a cualquiera, pero que no engambete ni intente dar un pase. Que le pegue directamente al área contraria a ver si alguno la agarra. Nico Domingo. Arias. Leonel Miranda. La tiene Lisandro López. Mena. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Hay tiro libre para la Academia. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. ¡La volea! Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador.
mal, pero viene el arquero. Y ahora el córner corto que busca compañero. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esa fue buena. Rápida transición al ataque. Acá está Lisandro López. Leonel Miranda. Estaba en fuera de juego. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Corta bien esa pelota. Leonel Miranda. Augusto Solari. Darío Svitanić. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Gol! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar dos minutos más. Alejandro Silva. Termina el partido de ida, la visita se lleva un triunfo que podría resultar decisivo en la eliminatoria. No le espera un partido fácil, ni mucho menos, pero este resultado le da ya esa confianza suficiente como para ir pensando si es posible, pero no con tanta seguridad, ¿eh? Hay que jugar el partido de vuelta, la posibilidad de estar ya en la siguiente ronda.